estuvimos acá desde las 12, 11 más o menos. Bueno, nos pusimos a acampar, armamos carpa, hicimos más o menos dos viajes para traer a un grupito de amigos. Y bueno, nos pusimos a hacer un poco de mate todo y pasar la noche acá. ¿De dónde es? De la provincia del Chaco. ¿Y cómo llegó hasta acá, hasta Tucumán? Vinimos especialmente para ver el Dakar. Y me imagino que algo de desilusión por el claro, tema de... Claro, porque teníamos entendido que esta parte era de zona de carrera. Sí. Y venimos y resulta que no es zona de carrera, es de enlace nada más. Pero bueno, ya estamos acá. Aproximadamente a las 3 de la mañana llegamos. ¿Con quién vino? Con mis dos nietos. ¿Y por qué decidió venir a ver el Dakar? Es que me gusta el automovilismo. Siempre voy a ver las carreras, todo a donde se puede, por supuesto. Soy fanático del fierro y siempre me han gustado los autos, dibujo autos, qué sé yo, también me gusta la mecánica, hago todas estas cosas también de... Me gusta, no sé, el tema de deporte automotor. ¿Siempre sigue al Dakar? Y este sería el tercer año consecutivo. ¿Por qué es eso? ¿Por qué de seguir la competencia? En realidad a nosotros nos gusta lo que sea el deporte motor. Vamos cuando hay MotoGP en las termas, cuando podemos, vamos a donde podemos ir, vamos. Y hacemos siempre 1000 kilómetros como mínimo. Pero el fanatismo es uno. Lo malo es que esta parte iba a ser de competencia y terminó siendo... Claro, ¿no? Sí, esa es un poco la desilusión que tengo, pero bueno, ¿qué va a ser? La organización decide así, no hay otra. ¿Y qué, lo mismo se queda hasta el sí, final? Sí, lo mismo, me voy a quedar a disfrutar el día, a compartir con mi nieto, bueno, con ellos nada más, porque con ellos dos antes.